Exactamente, estamos distribuyendo de 60 carreras y la cantidad exacta son 4.885 vacantes en todas las especialidades. Ahora, eso está dividido, ¿no? Como le decía, por áreas. Ahora, esto hay que diferenciar que hay áreas como, por ejemplo, la de ciencia de la salud, y dentro de esas se trata la carrera de medicina, donde hay una gran cantidad de postulantes. Por ejemplo, el examen anterior hubo 1.400 postulantes, ¿no? Ahora tenemos ofertas para medicina 95 vacantes en forma general, pero exclusivamente para el examen ordinario hay 75 vacantes. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 1.400 van a ingresar solamente 75. De igual forma, las otras carreras que tienen mayor volumen de postulantes son psicología, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería de sistemas, ¿no? Son las que fundamentalmente tienen mayor cantidad de vacantes, donde ustedes comprenderán que es imposible que todos puedan ingresar. Pero así como esto sucede, hay otras carreras que son nuevas. De repente desconoce la gente donde hay mayor cantidad de vacantes y hay pocos postulantes. Por ejemplo, ¿no? Tenemos ingeniería alimentaria, ingeniería pesquera, ingeniería agricultura. Todo esto por día está ofreciendo entre 40 y 50 postulantes por cada una de las carreras. Y la posibilidad de que puedan, ¿no?, tener la vacante es mayor porque los postulantes son menor. Otra carrera donde también hay menor cantidad de postulantes es en la educación, excepto con una variación acá en la educación física, donde mayormente se presentan todos los que son deportistas, y acá estamos ofertando ahora 100 vacantes para educación física, ¿no? Y la cantidad de postulantes va por ahí más o menos equivalente. Así, la otra carrera también donde hay en educación es educación inicial, y inglés, donde hay de una cantidad de postulantes semejante a la de ingresantes. En las otras especialidades, ciencias naturales, historia, geografía, históricos, sociales y psicología, literatura, ¿no? Ahí hay una menor cantidad de postulantes. Vale decir, hay mayor posibilidad, ¿no?, de poder ingresar porque la competencia es menor. El año pasado nosotros pudimos inscribir acá 9.500 postulantes, ¿no? Ahora estamos proyectándonos pasar los 10.000 postulantes, ¿no? Esperamos que tengamos la acogida de los estudiantes y tengamos esa cobertura. Sí.